arenoso para Macorís. Entonces cuando voy a enderezar la, que doblo la curva, explota una goma. Y me le iba encima una guagua y pues no matarme junto con el chofer, doble guía y la metí a la sangre a la guagua y dimos gracias de maroma. Y así, gracias a Dios salimos vivos. Nosotros dimos muchas vueltas, muchas vueltas. Y el niño mío fue que se dio duro y una señora que iba. ¿Qué le pasó a su niño? Se me abrió la cabeza ahí, dio mucho golpe, me partió por ahí, aquí. Y va ese golpe en la espalda. Casi chocamos con una guagua Ford negra, él por no chocar con la guagua, caímos a la cuneta y aquí terminamos en el hospital de Castillo. Le damos gracias a Dios que todo lo puede, que estamos vivos, porque si observan esa guagua como quedó, nosotros estamos vivos por un fin, porque el Señor quiere que tenga una tierra todavía.